Esta vez hablamos de los trabajos que se están realizando en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar, mejor conocido como Morgan, donde el pasado mes de octubre se realizó un adendum a la obra de casi el monto total de lo que se había estipulado hace unos años atrás. Ahora este adendum sube la obra casi a 14 mil millones de pesos. Un adendum fuera de la ley. El 8 de julio del 2013, el consorcio Consmarra Seminsa entregaron a la empresa de Temístocles Montá la remodelación del hospital Luis Eduardo Aibar. Remodelación que cada día tiene un reajuste. Firmaron el contrato 040-2013 con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado para la remodelación, reestructuración con solución de ampliación de nuevos espacios hospitalarios y equipamiento de la ciudad sanitaria Dr. Luis Eduardo Aibar, mejor conocido como el Morga, por un costo superior a los 6.993.752.025 pesos. Obra que debería terminarse 30 meses después de haber firmado el contrato, o sea, diciembre del 2015. Luego de más de 3 años iniciados los trabajos y no haberlos terminado como según estipula el contrato, este contrato se le realizó una enmienda que adiciona un 24.97%, lo que elevó el monto de la construcción a 8.740.357.619 pesos. Ahora establecen con este adendum, el primero, que la fecha de entrega sería diciembre del 2017. Según ha expresado el propio Francisco Pagán, director de la OISOE, a los medios, se ha hecho un nuevo adendum, el segundo, incrementando el presupuesto de la ciudad sanitaria 1.121.157.174 pesos, casi el monto de lo que se presupuestó, el costo total de la obra base, lo que deja hasta el momento la construcción de la ciudad sanitaria con un valor ahora de 14.861.514.796. Sobre la ciudad sanitaria, ya que a raíz de hacer una auditoría de la obra reflejó un rojo de casi más de 2 mil millones de pesos, casi 3 mil, y nos vimos obligados entonces a exigirle al contratista que invirtiera ese dinero en la obra, porque todos esos equipos estaban saldos. Pero él, para poner esos equipos a funcionar, estaba exigiendo pago, porque él es el único representante de esos equipos y el que tiene las claves de esos equipos. Entonces, pero yo no le puedo pagar porque hay un rojo en la obra. Había que tratar de buscar una solución con él, no se pudo, y entonces ahora estamos procediendo legalmente contra él. Con este segundo adendum de la ley, ahora la obra debería terminar en junio del 2019. La evolución de los aumentos presupuestarios conforme a cada adendum es como sigue. Un primer incremento de un 24.97% y luego un segundo aumento que dispara el presupuesto a un 87% sobre el monto original y un 41% sobre la base del primer adendum. En total, la obra fue aumentada en un 111%, lo que implica 7.746.600.000 pesos. Primero la obra iba a ser de, no sé, 6.000, 7.000 millones, ¿verdad, Mario? ¿Cuánto era la obra original? El contrato original se adjudicó por 6.000 millones de pesos, pero solo la obra civil, y después en una adenda se pusieron los equipos. Nunca se licitaron los equipos, por eso no hay un segundo lugar que yo le pueda adjudicar ese segundo lugar para que resuelva el problema del equipo. Porque nunca. Pero ya saben, de 6.000 millones estamos en 18.000 millones. Y nosotros tenemos que ser cautos, porque nosotros sí protegemos el dinero del pueblo. Y nosotros cada centavo tenemos que hacerlo en base a la ley. Según el resumen de estado de la situación de obras de la ciudad sanitaria desde el 2013 al 2017, se han cubicado o ejecutado más de 6 mil millones de pesos para un 94.67% del presupuesto inicial. Pero podemos observar, la USOE le ha pagado a los contratistas 7.421 millones, 173.606 pesos, más de lo ejecutado. Es una ciudad que va a tener unos 65 quirófanos, por mencionarle un ítem.
que eso es, se hace inmanejable. Hoy los países que se organizan construyen hospitales operativos. Según algunas informaciones publicadas en la prensa dominicana, en diciembre del año pasado, Francisco Pagán anunció que la ciudad sanitaria se le iba a entregar a la comunidad entre junio y julio de este año. Yo no sé si después de ese adendo van a hacer otro para modificar el valor.